Iglesia hoy a todos nosotros. En primer lugar, el Señor nos invita a adherirnos a su persona, a creer en Él, a descubrir que en esa adhesión a la persona del Señor podemos hacer las grandes maravillas, las que más nosotros nos pudiéramos imaginar. Podemos atraer a tantos y tantos jóvenes que están buscando y que tienen hambre de Dios y que, aunque parezca que a lo mejor pueden pasar de nosotros, sin embargo, ciertamente necesitan del cariño y del amor de Dios en lo más profundo de su corazón. Y el Señor nos está invitando a través de esta palabra que nos acerquemos a Él. Ese aumentarnos la fe de los apóstoles es la que nosotros también le decimos al Señor que nos lo aumente, porque deseamos tener tal adhesión a Él que sea esta adhesión la que provoque en los que nos rodean, especialmente en los que inician la vida e inician, digamos, la tarea en este mundo, por los años que tienen desde su juventud, con más fuerza y con más esperanza, necesita de esa fe nuestra.